un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR. Mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en mora. ¿A través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. IDEAR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. IDEAR lanzó la campaña de plan de negociación para todos sus deudores morosos. Durante un mes estará esta campaña en el departamento de Arauca. El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR lanza plan de negociación para sus clientes. Esta campaña se realizará durante un mes y otorga beneficios y premios para los usuarios que se acojan a dicho plan. Ya el Consejo Directivo de nuestra entidad hizo la aprobación de la propuesta de nuestro plan de alivio, el plan de negociación que va dirigido a todos los clientes de nuestra entidad de las diferentes líneas. ¿En qué consiste? El plan pues trae beneficios tanto para los clientes que van al día como para los clientes que están en mora. ¿Qué estamos buscando? Uno, incentivar la cultura de pago para los clientes que están al día. Vamos a tener sorteos con corte al 14 de septiembre. El plan tiene una vigencia de un mes. Vamos a hacer un primer lanzamiento de un mes y se harán los respectivos sorteos para que participen todos los clientes que estén al día. Y con los clientes que están en mora y en atención pues a que estamos apuntándole a fortalecer más el recaudo de nuestra entidad, pues vamos a ofrecer diferentes alternativas de financiación de sus deudas. Dentro de esas pues están el acuerdo de pago y también la reestructuración. Las personas que deseen acogerse a esta campaña se deben de acercar a cualquier oficina de IDEAR en los diferentes municipios. En cualquiera de las sedes del instituto, nosotros tenemos sedes en todos los municipios del departamento. Nuestro personal ya tiene conocimiento de este mismo plan de alivio, de este mismo plan de negociación, para que todos los clientes se puedan acercar, exponer su caso. Cada caso es particular, cada mora que se registra es particular, entonces pues es verificar cuál ha sido el motivo, cómo se adecua o cómo se ajusta más a su capacidad de pago para podernos poner al día. Aquí lo importante es que el cliente a través de nuestro plan de negociación va a poder actualizar o normalizar sus reportes a las centrales de información. Entonces, pues esto le permite que se vaya recuperando en la vida crediticia. Y de la misma manera, pues que salga de la mora, que se registra con nosotros y empiece a tener un buen comportamiento de pago. Según la gerente IDEAR, Vanessa Sánchez, este plan será por un mes para que sus usuarios se acerquen a sus oficinas. El plan vamos a tratar de proyectarlo a un mes y de acuerdo a cómo nos vaya o la ruta o de la gira que hagamos por los municipios. La idea es que podamos hacer visitas en todos los municipios y acercarnos, como lo hemos venido realizando en todas las vigencias, en casa a casa de cada uno de los clientes. Si no alcanzamos, pues le daríamos prórroga, pero la idea es que podamos estar este primer mes en todos los municipios ofreciéndole pues las alternativas de financiación. El IDEAR hará una rebaja del 100% de los intereses de mora. Tenemos la característica principal de nuestra cartera vencida es que es una cartera bastante antigua. Esta cartera pues tiene esta dificultad
que incrementa o tiene los montos bastante, son bastante representativos en cuanto a los intereses en mora. Se ha planteado esto pues porque es la única alternativa de negociación que tenemos en la entidad, que es el descuento de los intereses por mora. Entonces, si hacemos acuerdo de pago, si pagamos la totalidad de nuestro saldo vencido, o si hacemos una reestructuración, vamos a poder hacer ese descuento de mora. ¿Qué pasa? Nuestro manual de cartera no contempla los descuentos, entonces por eso había que hacer esta negociación por aparte y esta aprobación por parte del Consejo Directivo para que quedara contemplado como un solo por un periodo definido de tiempo. La gerente de Lidar invitó a todas las personas que estén interesadas en este plan para que se acojan y se acerquen durante este mes a las instalaciones de las diferentes oficinas de Lidar en los diferentes municipios. La invitación es ponerse al día, apuntarle a actualizar la vida crediticia de cada uno de ustedes, nuestros clientes, visitarnos en cualquiera de las oficinas. Esta actualización no tiene ningún costo, no tenemos intermediarios, se hace directamente con cada uno de los coordinadores de los municipios o en Arauca, con los asesores del área comercial y de cartera. Entonces, estaremos muy atentos. Cada caso es particular, entonces lo ideal es que se puedan acercar y podamos negociar en cuántas cuotas máximo, el plazo máximo que se puede otorgar para diferir en un acuerdo de pago va a ser hasta 12 meses. Entonces, pues de acuerdo a la capacidad del cliente, vamos a ir hasta el plazo máximo para poder diferir este saldo vencido. Pero pues de puertas abiertas estamos acá prestos y dispuestos a atenderles. También se hará una gira en cada uno de los municipios del departamento de Arauca para dar a conocer esta campaña del plan de negociación.